Soy Ezequiel Perelló para Multiformatos Toda y estamos acá desde el lugar de los hechos, donde te vamos a informar de algo urgente que necesitas saber. Que es importante que... No era así, no es el tono, no es el tono de este año. Hacemos lo que hicimos durante 12 años, volvemos al tono anterior. Bueno, arranquemos de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Soy Ezequiel y acá arrancamos para la Toda, los sonidos de la calle con este 2024 que se viene como, se viene de resistencia cultural. ¿Cómo si no resistir desde la cultura, desde los espacios que nos nutren, nos fortalecen, nos inspiran, nos dan ese oxígeno necesario para transitar este año tan particular? Y estamos acá, en Casablanca Café de la Costa, a tan solo 20 kilómetros por ruta 1, te venís. Arroyo Leyes te espera, es un lugar del litoral santafesino hermoso, un lugar de encuentro en donde se producen estas cosas mágicas, donde la música habilita el encuentro, los acordes, los sonidos, nuestros artistas santafesinos, que los hay y maravillosos. Acá en Casablanca es un espacio cultural que es único en nuestro litoral santafesino, que nos invita cada viernes, cada sábado, a encontrarnos con la música y sus gestores, sus artistas que se donan de cuerpo, de palabra, de gestos, para regalarnos eso, la música y un lugar de encuentro. Así que ahora vamos a charlar con el Pollo Sáenz, el gestor cultural de este espacio hermosísimo. Y ahora sí, después de unos 20 kilómetros por ruta 1, nos vinimos acá al paraíso de la música, del encuentro con el señor Pollo Sáenz. ¿Cómo va, Pollito? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Casablanca. Un placer que nos visiten esta noche. Y bueno, muy, muy feliz, muy contento de estar compartiendo con tanta gente. Este es música Nati Pérez hoy, esta noche. Las noches y las mañanas, el sabor del pan y de las manzanas. Se precisa amor para comprender, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Pero bueno, la verdad que venimos de tener músicos excelentes, de noches así llenas de gente como hoy. Y la verdad que es muy, muy feliz, muy contento. Yo creo intuir cómo nace Casablanca, pero hay mucha gente que no conoce este lugar. ¿Por qué nace Casablanca? Mira, nosotros en el 2014 empezamos con el espacio cultural adentro de mi casa. Uh-huh. En la pandemia decidimos sacarlo afuera porque, bueno, era inevitable, ¿no? Si queríamos seguir haciendo algo, era afuera. Y bueno, y la comuna de Arroyo Leyes nos permitió usar el espacio público acá en la vereda, la calle, y eso se transformó en Casablanca Café de la Costa, que es lo que estamos compartiendo esta noche. Sos un gran gestor musical de muchos años, de muchos escenarios, gran trayectoria. Esto de abrir las puertas de tu casa para que otros artistas vengan a tu escenario, compartan, es todo un trabajo y además todo un gesto amoroso de tu parte. Y más en estos tiempos, Pollo. Mira, lo que no se comparte no existe. Entonces yo eso lo pienso desde chiquito y creo que eso... mi casa tiene que. Las cosas lindas que uno tiene las tiene que compartir, si no, no existen, ¿viste? Así que, bueno, la verdad que yo me da una gran felicidad poder hacer esto, que la gente se junte acá, que tengamos un momento grato, como ustedes lo ven, ¿no? Vi la gente toda contenta, buena música. ¿Qué más? Y si quiero reservar. Viernes y sábados. Ajá. Llamar al 342-547-1188. Y ahí te atiende el Pollo. Y ahí te atiendo yo y te digo, vení nomás, te pido el nombre, cuántas personas y venís a Casablanca. Pollo, ¿y lo que se viene, marzo? Se viene marzo, tenemos el 2 de marzo, AIE, que es música corporal. Está muy bueno, buenísimo. Acá ya estuvieron los chicos, lo recomiendo. Bárbaro. Y el 10 de marzo viene una murga de Rosario, que son los chicos que eran de la murga La Cotorra, que ahora han formado un cuarteto murguero buenísimo, lo recomiendo. Ayer casualmente estuve hablando con los chicos y están re contentos de que van a venir a tocar a Santa Fe. Así que bueno, marzo es eso. Ya estamos avisados. Y sin música, ¿la vida sería un error? La vida sería un error. Lo dijo Nietzsche, lo digo yo, lo decís vos, lo decimos todos. La música
Es todo, para mí es parte importante de la vida. Vénganse a Casablanca, no se van a arrepentir, yo sé por qué. Gracias, Espacio, gracias, Toda, por estar acá. Ustedes también son muy importantes para la cultura santafesina. Gracias, Pollo. Y acá sí estamos con la gran cantante, cantora, no sé cómo decirte. Ay, Natalia Pérez. Nati, qué placer escucharte esta noche en Casablanca. Muchas gracias. La verdad que teníamos ganas de venir a compartir nuestra música acá. Era una noche muy especial, lo sigue siendo, porque era la primera vez que tocábamos en este formato de cuarteto, con dos guitarras, percusión y yo cantando. Pero era nuestra primera presentación. Hace ya un tiempo que venimos armando este repertorio y teníamos muchas ganas de compartirlo, a ver qué pasaba. Yo le decía al Pollo recién, ¿qué lugar necesario es? Sí, sí. ¿No? Estos lugares siempre son sumamente necesarios, en donde uno sabe que tiene el espacio para venir, hablar, decir lo que siente sobre la cultura, cantar lo que también siente, porque es eso de última, ¿no? La canción que uno elige cantar, los autores que elige interpretar. Manifiesta a través de la canción lo que uno siente. Vos sos una mujer que canta desde la resistencia siempre, y no es novedosa esta situación de resistencia en la que estamos, pero sí es necesaria la presencia tuya y de muchas otras artistas, sí, y artistas arriba de los escenarios santafesinos principalmente. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Siempre hay que resistir desde la cultura, pero en estos tiempos es como que todo está muy, muy, muy en peligro, ¿viste? Uh-huh. El tema que esté en tela de juicio si vale o no la pena apoyar a la cultura ya es muy preocupante. No se puede poner en duda la identidad de un pueblo, la cultura con la que se identifica todo un pueblo latinoamericano. No se puede poner eso en tela de juicio, bajo ningún punto de vista, ni ahora ni nunca. En estos momentos eso es lo que sentimos que está pasando y hay que defenderlo a rajatabla. Y la mejor forma que tienen los artistas es esto, de esta manera, con lo que sucedió acá esta noche, mágico, y los medios de comunicación como toda, es tratar de difundirlo. Totalmente, es así. La difusión es sumamente necesaria, sumamente importante, y estos espacios también lo son. Y la gente que viene a acompañar, ¿no? Que también es, Cristina, es sumamente... Hablabas de toda una comunidad y de la comunidad que tienen los artistas santafesinos. Lo que pasa es que se apoyan, perdón, te interrumpí. Sí. Como decía recién Itatí, que cantó un tema con nosotros. Hace tanto que venimos en esta cuestión de andar cantando y nosotros sentimos la música y la canción que elegimos interpretar como una manifestación. Nosotros nos manifestamos a través de las canciones que elegimos, a través de los autores. Entonces, hace mucho tiempo que venimos, hay gente que se va acoplando, hay artistas jóvenes que están surgiendo que son maravillosos, maravillosas, y los que ya venimos también, es una gran comunidad que vamos acompañándonos y apoyándonos, y eso también es grandioso. Hay que cuidarlo. Gracias, Nati. A ustedes. Te vemos en próximo Seguro que sí. Gracias por estar. Gracias. Y bueno, y así de este modo nos estamos yendo de Casablanca, el Bar de la Costa, este hermoso lugar, y como si no resistir, seguir difundiendo. La Toda es este modo, propositivo. Siempre desde el lado propositivo, siempre buscando la flor en el pantano, siempre intentando poder transmitirle esto que sucede, esto que es único e irrepetible. Con la cultura, no. La cultura nos salva, la cultura nos da vida, la cultura nos inspira, la cultura sublima un montón de cuestiones negativas que estamos viviendo. Por eso, con la cultura, no. La Toda va a seguir difundiendo todas estas manifestaciones culturales, porque con la cultura sí se puede, sí podemos.